Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta saga de vídeos del Magia Borrás, los 100 trucazos que estamos analizando, un periodo prácticamente de 3 meses que nos va a llevar. Estamos casi casi llegando al Ecuador y os traigo un juego rapidísimo. Así se llama, un juego rápido del Magia Borrás. Se usa simplemente 3 monedas y hay que saber contar. Hasta aquí, bien, ¿no? Vamos a ello, fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ahora lo intentas tú, seguramente que no te dé 10, te dé 9. Por ejemplo, voy a hacer de espectador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sin embargo, si cuento yo, fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es increíble porque se crea y justo al final de la cuenta desaparece esa cuarta moneda. ¿Verdad que es maravilloso? Bueno, es una cosa tonta, digo tonta entre comillas, porque bueno, no hay ningún engaño que sea tonto, es decir, cualquier engaño más o menos bien enmascarado pues es perfecto, ¿no? Puede engañar perfectamente. Pero sí que es cierto que es una cosita pues muy, muy pequeñita y que es algo que se puede llegar a compartir con los espectadores. Porque el engaño se divide en dos puntos. Se divide en un engaño verbal y también, en este caso, visual. Partimos con las 3 monedas en la mano y lo que vamos a hacer va a ser contar 1, 2 y 3. Y cuando contamos aquí 3, lo que vamos a hacer con esta mano es señalar 4, pero ya vamos y automáticamente vamos con esta mano. Entonces hacemos, mira, voy a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hemos contado la demás. Y ahora 8, 9 y 10. Os fijáis, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en cambio, cuando lo haga el espectador, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así que fijaros qué sencillito es. No tiene nada, ya os digo, el engaño es una cosa verbal y visual que se juntan a la vez, ¿no? Y crean como una especie de trampa antojo. Y la verdad es que es muy gracioso porque en la cuenta, oye, parece que hay, en este caso, 10 monedas, ¿no? Según se cuentan y se descuentan, llamándolo así, descuentan. Pero en cambio, pues solo se hace con 3 y bueno, pues es realmente divertido. Fijaros que esta propiedad, una propiedad parecida, se puede ver en las cartas. Lo voy a mostrar con un pequeño detalle. Fijaros que este tipo de engaños, como hemos visto en otros vídeos, se pueden aplicar a juegos profesionales. Juegos que vienen en libros de cartomagia ya más especializados. Y un concepto similar lo podemos ver, por ejemplo, en este paquete de cartas. Contad conmigo. 10, 9, 8, 7, 6... Por cierto, el paquete tiene 10 cartas, ¿no? Llevamos 6, ¿no? Es decir, 10 menos 6, 4. 1, 2, 3 y 4. En total, 10 cartas. Bueno, y en realidad lo que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si simulamos contar 9 como 10, obviamente, para hacerlo de una manera más profesional, habría que contar primero 10 cartas, 2, 4, 6, 8 y 10, y dárselas a un espectador para que custodie. Vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, las tendría el espectador en su mano. Llegado el momento, hacemos quizá el gesto mágico o anunciamos que os lo va a ocurrir primero, que es la desaparición de una carta, pero corroboramos que hay 10, 9, 8, 7, 6, 10 menos 6, 4, ¿no? Y 1, 2, 3 y 4, vale, suman 10, perfecto. Entonces pon ahí la mano, tiquití, desaparece, ya lo contamos, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ya ha desaparecido una carta. Entonces, ¿qué es lo que hemos metido aquí? Hemos metido una manipulación, que obviamente no se ve en el vídeo, ¿vale? Para hacer la desaparición real, física, de una carta, porque hemos contado físicamente 10 cartas,
pero luego utilizamos este engaño matemático, como el de las monedas, para reforzar lo que es la situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial? Que aquí había 10 cartas, y en cambio ahora hay 9. ¿Cómo ha ocurrido eso? Ah, misterios de la vida. Si queréis ver este tipo de juegos más profesionales, os recomiendo que entréis en www.eduardokaufman.com y dejéis vuestro email de manera gratuita, completamente altruista, y una vez a la semana os va a llegar un vídeo con explicaciones de juegos profesionales. Obviamente, en los vídeos que mando cada semana van enfocados a gente que ya sabe algo de cartomagia, ¿vale? Que tiene una base y de alguna forma son vídeos que tratan de asemejar el contexto de una reunión de magos. Es decir, hablamos de magia, los analizamos, oye, vemos aquí qué se puede aplicar, qué no. Así que si te sientes un poquito perdido, oye, escríbeme, porque podemos tratar de ver algún tipo de clase o algún tipo de tutorización para adentrarte en el mundo de la magia. Por lo demás, siéntete libre de seguir buceando por el canal, suscríbete, dale a like, me comentas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!